Establecer las diferencias entre la mediación pública y la privada, los requisitos que se necesita para ser mediador en cada una de ellas, conocer las funciones, los efectos, el costo y el tiempo en el que se llevan a cabo. La mediación privada en el Distrito Federal es un mecanismo alternativo de solución de controversias mediante la cual las partes en conflicto acuden ante un mediador privado debidamente certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a través de un proceso autocompositivo se busca llegar a una situación satisfactoria, la cual podrá concluir en un convenio que traerá aparejada ejecución en vía de apremio ante los juzgados. Para que este convenio tenga estos efectos, se debe tramitar y registrar ante el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal, con las formalidades que establece la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior del Distrito Federal. En la mediación privada, al igual que en la pública, se podrá sustanciar el procedimiento de mediación que se estime adecuado, siempre y cuando se respeten los principios básicos de la mediación. En cuanto a las responsabilidades del mediador privado, existen las de renovar su certificación y registro, así como participar en los programas de capacitación continua y actualización que al efecto organiza el Centro de Justicia Alternativa. Además, deberá de cumplir con el resto de los requisitos que establece la ley para su función como mediador privado. Otra de las características de la mediación privada es que se hace el cobro de ciertos aranceles por el servicio que las partes en conflicto reciben por parte del mediador privado. Sin embargo, este tipo de mecanismo representa ahorros importantes para las partes en conflicto, tanto en costos de abogados como en el tiempo de resolución de sus asuntos. Bienvenidos público televidente a nuestro programa La mediación pública y la mediación privada de nuestra serie El mediador. El día de hoy nos acompañan dos expertos en la materia, la licenciada Norma Angélica García Hernández, mediadora pública civil mercantil del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paola, por la invitación. Y el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, primer mediador certificado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por tu invitación. Para Mirador Universitario es muy importante su participación y sus comentarios. Los invitamos a que se comuniquen en las vías que aparecen en pantalla. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de las diferencias que hay entre la mediación pública y la privada. ¿Me podrían platicar un poquito? ¿no? Claro que sí. 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 Bueno, pues los mediadores públicos son, son los que estamos adscritos al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, pero mediador, bueno, como un todo, debe cumplir ciertos requisitos, debe cumplir un perfil establecido ya para tal función. Básicamente tiene que ser especialista en técnicas de comunicación, haber aprobado ciertos exámenes, cursos de capacitación. Y bueno, eh, eh, para la certificación es importante cumplir con los exámenes y acreditarlos los mismos, ¿sí? Eh, el mediador público también puede ser, eh, pues, el director, subdirector que pueda formar parte de, del área de mediación, pero eh, siempre y cuando, eh, Cumpla con los requisitos de capacitación y entrenamiento continuo. Uh -huh. Los secretarios actuarios actualmente también forman parte de los mediadores públicos, igual cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Um, como tronco común de requisitos, pues es ser ciudadano mexicano, uh -huh. en pleno uso de sus derechos, tener 25 años de edad. Eh, también, bueno, pues eh, cumplir. Con una experiencia de unos dos años más o menos de, de práctica comprobada. ¿De práctica dentro, en mediación? De o práctica, en, práctica en, el, en el área en la que se vaya a desarrollar como mediador. okay Ajá. Eh, también, bueno, es importante que, que cumpla eh, los. Um, bueno, si es mediador público, uh -huh. pues un concurso. Un concurso en el que, bueno, pues eh, lleva toda una metodología, eh, capacitaciones, eh, horas prácticas, entrenamiento, etcétera ¿Este curso es del Centro de Justicia Alternativa? ¿Lo propone el director o viene de otra institución que no, los eh, evalúa? Bueno, el Instituto de, de Estudios Judiciales, mm. en conjunto con el Centro de Justicia Alternativa, son los que elaboran los procedimientos y los van desarrollando. Okay. Sí. Eh, no sé, para mediador público, bueno, son exactamente los mismos, más algunas otras peculiaridades que, no sé, el doctor como experto nos, nos podrá comentar también. Sí. Muchas gracias, Noro. Doctor Otón, platíquenos un poquito de su función como mediador privado. Pues mira, eh, más o menos podemos decir que en el fondo son las mismas cualidades que debe tener el mediador público y que debe tener el mediador eh, privado. No, no hay diferencia en cuanto a la capacitación y en cuanto a la manera de actuar. Lo que sucede, eh, bueno, ellos tienen un concurso, o sea, a lo mejor es un mm. poco más severo esa, esa, ese concurso, porque pues, hay muchos aspirantes y solamente los más capaces, como en el caso de Norma, y los, y los que forman parte de pues eh, la planta de mediadores de, del Centro de Justicia Alternativa, que son de primera, ¿eh? De primera, super. Eh, ellos han ahorrado miles de horas de los jueces eh, con su función. El mediador certificado, bueno, pues mm, tenemos algunas ventajas ¿Sí? nosotros frente a ellos. ¿Por qué? Mira, el mediador privado, no sé qué opines, pero Norma, pero a ustedes están sujetos a un horario. Sí. Y están sujetos a un lugar determinado. Pero si, por ejemplo, algunas personas me dijeran, ¿sabes qué? Si sí queremos tener un encuentro, queremos resolver nuestro problema, pero trabajamos mucho y puede ser a las 10 de la noche, bueno, pues tú puedes... Ellos tendrían que habilitar horas, nosotros no. Y si dicen, no queremos ir a tu oficina, no queremos ir a ningún lugar, queremos estar en un restaurante, pues podría ser, por decirte algo. Sí. Pues entonces eh, hay mayor flexibilidad. Okay. En el horario, en el lugar, podría ser inclusive en días inhábiles, ellos no podrían, porque imagínate que dijeron un domingo y, y en cambio con el mediador privado dirían este, queremos que sea el domingo a las 8 de la mañana, pues solamente a ese, en ese horario podemos. Y entonces el mediador puede tener esa flexibilidad para hacerlo. ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones importantes otra es que por qué no pensamos que el, que cuando se acerca una persona a solicitar el servicio lo que va a hacer con ellos es un servicio público también nosotros pero ellos van a un servicio público y les asignan un mediador en nosotros no en nosotros alguien dice a ver cuáles son los mediadores son estos 100 yo quiero este ¿Por qué? A ver, yo te preguntaría, si tuvieses un bebé, ¿no vas a llevar a tu, a tu hijo con el pediatra que dice eh, mm, dos por uno los miércoles? Este, <laughs> si no vas a ir, vas a atravesar la ciudad, pero vas a ir con el mejor, con el que tenga más prestigio, por el que tenga más conocimientos o más experiencia. Entonces, esa es una cosa interesante, porque si los mediados... Van contigo porque te seleccionaron. Tú tienes un punto a tu favor. Porque es por confianza. Si, ¿por, qué, ¿Por qué si tu papá se enfermara? ¿Por qué escoges a un cardiólogo y no a otro? Sí. Si tu papá está enfermo del corazón, no vas a ir con cualquiera. ¿Con cuál vas? Ese, esas características que son las mismas se llaman in, contratos intuito-persona. Es un contrato intuito-persona en donde van contigo... Porque ya de por sí consideran que tú eres la persona adecuada. Entonces, quisiera decirte que, por ejemplo, en algunas sociedades, como eh, eh, los grupos israelitas, pues tienen un rabino. El rabino, por supuesto, que no es un mediador certificado ni, ni de forma parte, pero, pero tiene un prestigio y tiene una función dentro de esa comunidad y van con él para resolver. Pues a veces a nosotros los, los rabinos nos han recomendado y dice, ve con él porque te va a resolver tu problema. Entonces se va acumulando un, un prestigio, ves, de, del mediador. No solamente de la mediación, sino de la persona que selecciona por esas habilidades o esas cualidades que hace el que los contratos sean intuitu tu persona. No vas con cualquiera, vas con ese. Y en el caso del Centro de Justicia, esta selección, de, digo, sé que, que son mediadores certificados, capacitados profesionalmente con mucha experiencia, como por ejemplo tú que tienes 12 años, ¿cómo es esta selección de los mediadores? Llega la persona, lo no, no. tiene alguien y luego se perdón, luego lo seleccionan por por el nivel, por el tema o cómo es? Bueno, es una convocatoria que se lanza a través del instituto de estudios judiciales para bueno el público abierto en general que cumpla con ciertos requisitos. Por uh -huh. ejemplo, que ya sea este licenciado en Derecho, que este, te decía que tenga dos años de experiencia uh -huh. ya en alguna área de las que se van a convocar. Bueno, y, y pasan precisamente por ese filtro de documentos, después pasan por este quien se queda para el curso de capacitación, después se capacita y se hace otra selección de un, entrevistas psicológicas, es, exámenes escritos, para que vaya Siendo menos, y al final eh, el Centro de Justicia Alternativa con el instituto, pues bueno, hacen el proceso de selección y bueno, la, la decisión es este inapelable. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, llega una persona, en el caso del doctor Otón, yo veo una lista okay. de, de mediadores privados y yo selecciono a la persona con la que yo tenga las posibilidades para ir y llevar a cabo la mediación privada. Pero en el caso del centro de justicia alternativa, que yo llego con una cuestión familiar, ¿cómo me designan mediador? Okay. ¿Cómo es ese proceso? Ah, bueno, eh, es por un turno. Precisamente ah, okay. de mediadores, dependiendo el área a la que vaya el asunto. Eh, la persona sabe que tiene un problema, sabe que tiene un ¿Sí? conflicto, pero no sabe si es civil, si es familiar, si es okay. penal o si es de todos, porque puede ser también, ¿no? Okay. Entonces se hace un filtro primero para ir este, estableciendo, bueno, en qué área va, va a ser atendido y de ahí entonces ya que, que se hace la premediación, que es la primera etapa. Lo habían comentado hace, eh, creo que el programa pasado, en sí. esta etapa de premediación entonces ya pasa al área, por ejemplo, civil mercantil, porque es de un arrendamiento. Entonces, a partir de ahí, se busca dentro de la agenda el mediador que le toque, por eso es por turno. Ajá, okay. por cargas de trabajo para okay. que no se vaya en una balanza sí, sí, hacia sí, un sí. lado hacia otro y bueno pues bueno se le informa eso a la gente que todos los mediadores incluso el que le toque pues va a hacer eh, va a actuar con profesionalismo con entrega hacia su trabajo con respeto con dedicación verdad que, que se merece la persona entonces bueno sí nos tenemos nosotros que sí. ganar esa confianza sí. de las personas porque bueno en el caso de la mediación privada bien lo dice el doctor otón eh, te escogen por tus características claro. específicas pero aquí en la mediación pública eso. pues puede ser hombre puede ser mujer eh, puede ser que sea una persona más grande un, un joven etcétera no entonces bueno eso depende de, de la carga de, de las agendas y nosotros tenemos que ganar la confianza y hacer la empatía con las personas a oh, las que atendemos. Vale la pena sí. decir que todos los mediadores del centro son de primera, eh. Sí, claro, son muy profesionales. Bueno, lleva <laughs> 12 años en esto, no. Sí. Eh, es una experiencia, una larga experiencia. Pero en, en nuestro caso, pues hay una lista y si se toman la molestia de seleccionarte es generalmente porque te recomienda. Ve con fulano de tal porque a mí me resolvió o al revés. No, no vayas va a, ir. a ir con esa persona porque simplemente no te va a ayudar. ¿no? Entonces, es más, más fuerte nuestra, nuestra responsabilidad en ese sentido, porque tenemos que irnos ganando la confianza de los demás. Ellos tienen, porque estabas hablando de las diferencias. Sí. Mira, eh, una, una ventaja del centro es que es gratuito. Exactamente. Entonces, pues las personas van ahí porque es gratuito y entonces eh, pues muchas personas al encontrar ese beneficio pues van entre nosotros no sabe que le va a costar pero hay personas que van precisamente porque vas a pagar un honorario te recuerdo Paula que la palabra honorario viene de la palabra honor. No de estipendio, no es, no es porque lo que cueste, es, es un honor. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, algunos mediados muy importantes, que entonces para mí ha sido un honor atenderlos. Y entonces van por esa confianza y facilitan, porque ya van con la idea de lograr la solución, si no, no llegarían. Esa es una gran diferencia entre la mediación pública y la mediación privada. Otro tema muy interesante es la confianza por la que se crecía, porque los dos estamos vinculados por el mismo criterio que es la confidencialidad. Sí, pero de todas maneras hay un sentimiento en general en, en la población de que la mediación, no, no, no la mediación, el servicio público. Este, no va a ser discreto. ¿Por qué? Porque muchas veces los escándalos que ha habido de familias o de personajes muy importantes que salen en la, en la prensa y en la televisión como escándalo, pues yo no quiero estar en eso. Te podría dar nombres, no vale la pena señalar, no. pero cuánto cuánto podrían haber dado hasta expresidentes de la República que, que hicieron un sainete ahí, se echaron un lodazal en los escenarios. Entonces dice, mejor vamos a un lugar. Y te voy a decir algo muy raro. A lo mejor no debería decirlo. Por ejemplo, vamos a suponer que estos dos empresarios están peleando y el, el tema es mercantil. Y vamos a suponer que están en juego 100 millones de dólares. Uh -huh. No quieren que se sepa porque el día siguiente son secuestrables. Entonces esa discreción yo te digo eso porque es un fenómeno que a la mejor no está en los libros, pero es una realidad. Hoy la las personas en México tienen miedo y si un mediador, si un litigante de repente eh, un justiciario de repente ganó un juicio en donde obtuvo 50 millones de pesos al día siguiente secuestrable. ¿Tú sabes qué? No, no queremos saber ni qué se quiere Entonces vamos con un mediador privado porque nadie va a saber dónde está su asunto. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa discreción que se da en la privacidad es una razón de selección. Y en cuanto a los principios que comenta el doctor Otón, son los mismos, ¿verdad? Ustedes son se rigen los por los mismos principios, sí. voluntariedad, ah, En, reali equidad, en realidad, mira, son los mismos principios, sí, es. es el mismo procedimiento, inician ellos de la misma manera que nosotros, terminamos igual, su convenio es eh, registrado. Quizá la diferencia, Norma, no estés de acuerdo. Este, nosotros tenemos fe pública para no molestar al centro. Es okay. decir, ellos tienen que pasar. Al, al director sí, para que la firma. para que firme y el que tiene la firma es el director uh -huh. pero nosotros ahora tenemos fe pública en relación solamente en el convenio y entonces esa es una diferencia también entre el medidor público y privado en cuanto a estas etapas que mencionan Veo que, que mencionaste que la premediación es la etapa inicial y ahorita antes de que me platiquen un poco sobre los acuerdos y la fe que se tiene al celebrar acuerdos, ¿qué etapas hay entre la premediación y el acuerdo? Tanto en... Es me igual. dicen que es la misma. es sí, lo mismo, es lo mismo. Básicamente, la ley señala cuatro cuatro etapas, en algunos estados mencionan cinco, seis, pero contienen lo mismo. Uh -huh. Es una inicial que se da la apertura, el cuéntame qué pasó y es toda la narrativa. Que nos van dando. Esa la podemos entender como la, la primera etapa. Uh -huh. Ajá. Pero, no, primera etapa de la mediación, ya. Diferente de... a la premediación. Ah, Porque okay. mencionabas de, de, entre la premediación y el acuerdo, sí. el convenio, digamos. Okay. Entonces, bueno, tiene que pasar esta gestión de, del conflicto precisamente a través de la primera etapa, que es la okay. inicial. Segunda etapa, ya se va analizando el caso, se van haciendo una serie de, de propuestas, se van utilizando técnicas a la tercera etapa que ya vamos a negociar con las personas que sobre qué aspectos son los que, que se deben marcar como opciones, como alternativas y para buscar alguna solución que les convenga a ambos mediados. Siempre les digo, entre blanco y negro puede haber una tonalidad de gris claro. que les sea mejor, puede ser más fuerte, más claro o exactamente en medio. De ellos va a depender, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a la etapa de convenio se tiene que hacer una revisión si es conveniente, si es viable, si es factible eh, esos acuerdos para que se plasmen entonces si ya en, en un convenio, si es que así lo se procede? establecen algún ahora, tipo de ahora, reglas. Y, en, en esta en sí. esa forma de hacer la mediación, pues yo, yo he variado las cosas, aunque, aunque cuando es lo mismo uh -huh. es y, y, a, y yo decidí hacer un lugar especial que se llama la etapa del conflicto. Es decir, eh, hay una, un espacio donde la, donde la gente va a ventilar su conflicto, uh -huh. en mi caso. Y, y yo, me, si las personas quieren, entonces se salen de ese espacio del conflicto y se van a otro espacio diferente, con otro amueblado, con otra forma de ser, que se llama el espacio de la solución. Y eh, para mí es muy importante, por ejemplo, porque en el espacio del conflicto que bien Norma dijo es el cuéntame, así dicen los autores, cuéntame qué pasó, cómo fue, pero generalmente estás hacia el pasado. Y son cosas en el pasado que no, que no hay solución, porque diría el dicho, el dicho semi religioso, pues palo dado ni Dios lo quita. Eso ya pasó, eso es irremediable. Ahora, ¿puedes superar el pasado? Si vas a superar el pasado y vas a ser corresponsable, en lugar de decir, él es el culpable, ella es la culpable, y señalas con el dedo, nosotros quitamos la culpa, ¿no? Está. Quitamos la culpa. Bueno, esto pasó, y no vamos a señalar quién tiene la razón ni quién es el culpable si no vamos a buscar la solución. quiere la solución? Bueno, ciertas reglas. Deja tus armas, deja tus escudos y deja tus máscaras, porque si sigues hipócrita, pues no vamos a, no vamos a salir. Y nos pasamos a un espacio diferente, que es el espacio de la solución. Y en el espacio de la solución es muchísimo más amable, hay frases este, subliminales que permiten el, el acuerdo. Eh, aquí, por ejemplo, hay variaciones eh, conceptuales. Hay quien dice el, el lugar de la mediación debe ser escueto, un pizarrón, las paredes no deben decir nada. Y las mesas redondas, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, mi, mi mesa puede ser redonda, pero está llena de mensajes uh -huh. muy interesantes. Eh, Estamos haciendo ahora en pantalla alguna de las imágenes de lo que nos platica. Sí. De, de la sala de, del sí. conflicto y de la sala del problema. Es muy interesante ver cómo, cómo como mediadores se qué? maneja el problema. imagínate que cuando está, estamos ya solucionados y de repente te acuerdo, sí, pero lo que tú me hiciste hace cuatro años, espérate, <laughs> eso ya pasó. Pues lo que pasó, dice la canción, ya pasó. <laughs> bueno, pues entonces vamos a ver cómo sí se puede solucionar. ¿Qué es lo que sigue para poderlo hacer? me explico claro sí eso es lo rico de la mediación lo lo maravilloso podría yo decir la flexibilidad y la creatividad que se puede dar eh, en mediación pública eh, utilizamos muchos recursos también dentro de la medida de lo posible para que eh, los mediados accedan no es no es sencillo es todo un proceso es una etapa una disposición que deben traer pero también guiarlos a que la tengan Sí, eh, para facilitarlos este proceso de mediación, guiarlos hacia... hacia no tiene crítica. que ser tan rígido como haber no. reglas, a ver emociones, no. a ver solución. Flexibilidad ante todo. Es uno de los principios que rigen en, en general a la mediación. Y los mediadores debemos ser flexibles para que podamos ser creativos y, y allegarnos de todos los es, elementos necesarios. Es que cada caso es diferente, Claro, ¿no? claro. Y entonces, ¿ellos son más rápidos o son...? O, o al revés, están más empantanados, y entonces eh, o de repente el conflicto que no es estático, es dinámico, y se, es, se escala, y entonces tienes que empezar a, a bajar el nivel para que se pueda dar la solución. Esa habilidad que debes de tener es el entrenamiento que debe tener. No es una cuestión jurídica, ¿eh? no es una cuestión jurídica, es una cuestión de habilidad, digamos, es, es una habilidad de de conocer el diálogo a profundidad. ¿Qué es el diálogo? Es decir, cuáles son las técnicas de comunicación. Si tú no sabes escuchar activamente, no vas a poder. Si tú no sabes construir la negociación, no vas a poder. Si tú no sabes construir una agenda para presentar opciones, y, y alternativas, si tú no sabes cuáles son las verdaderas necesidades y te, y te confundes y estás en las posiciones de las personas, no lo vas a resolver. Esas son las. Me no sé qué opinas sí Norma. Sí, sí, son parte de y, en las eh, y ese conocimiento sí es básico. Vamos a continuar con el tema. Tenemos que ir a una breve pausa. Antes quisiera comentar que vamos a regalar dos libros a las primeras dos personas que nos digan algunas de las diferencias que hay entre la mediación pública y privada. Oye, pero esta, este libro no lo encuentran en México. Así es que mejor llame. <laughs> llamen para que. Sí, porque no hay en México este libro de Marinés Suárez. Se llama Mediación. Vamos a una pausa y regresamos. Usted. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, bueno, pues mi nombre soy la licenciada Tania Martínez, estoy a sus órdenes. Gracias. A mí me pueden decir Tania, me pueden hablar de tú, me gusta mucho más. ¿A ustedes cómo me puedo referir? ¿Cómo les gusta que les diga? Mariana. Mariana y Shanat, o Shanat y Mariana. Sí. ¿De tú o de usted? De tú, está bien. Bueno, lo primero que quisiera platicar con ustedes, no sé si recordarán la primera vez que acudieron, que se les dieron a conocer ciertas reglas que forman parte de este lugar. Sí. Mm, me parece que es una hojita verde, sí. una amarilla, la que les llegaron a dar aquí en recepción, que contenía ciertas reglas. Estas reglas que son muy sencillas, que hablan de algunos aspectos de cordialidad entre ustedes, quisiera hacer mención de manera breve a ellas. De, eh, bueno, toda vez que ya las conocen. Primero que nada, les me gustaría pedirles la cuestión de la confidencialidad. Esto es, eh, por favor, lo que aquí se platique como parte de este servicio, que quede aquí, dentro de, dentro de esta sesión, que por favor no salgan comentando con la familia, con amistades, con personas allegadas, lo que aquí se esté trabajando. Esto por considerar la confidencialidad eh, de la que forma parte este procedimiento. De la misma manera, su servidora no puedo salir comentando eh, con nadie lo que aquí se platique, tengo que ser confidencial al respecto. Solamente hay una, una, una excepción que nosotros tenemos. La excepción que tenemos es en caso de que se llegue a cometer algún ilícito, algún delito como parte de, del procedimiento, pues sí tendríamos que dar, dar parte a las autoridades. Cuestiones importantes también, por favor, como no hablar al mismo tiempo, de otra manera ustedes no se van a poder escuchar poner atención a lo que cada una refiere, esto con la finalidad de, de hacer más sencillo el procedimiento de poder saber qué es lo que necesita la otra persona, cuestiones también como, eh, pues pedir cada quien de manera honesta y clara lo que cada uno requiera, esto es muy importante, de otra manera pues no sabríamos cómo poder ayudarles. Por favor, esto habla de la honestidad, de hablar de manera más clara respecto a lo que cada una desea. Acuérdense también de algo muy importante, que ustedes son los que vienen a, a decidir qué es lo que se va a hacer como parte del proceso. Entonces, sí les pediría en todo momento su participación activa durante lo que es la mediación. Okay. Esto para hacer más sencillo el procedimiento. Ustedes son quienes se van a encargar de dar las soluciones. Y de alguna manera, yo como, como su, su mediadora, pues voy a estar aquí tratando de ayudarles a que ustedes tomen, tomen el camino que más les convenga a las dos o el que quieran hacer. Entonces, también cuestiones eh, importantes como no retirarse de la sesión hasta que se dé por terminada. Esto es muy importante. Vamos a estar aproximadamente por ahí medio dos horas dentro de lo que es la sesión. Sí, pedirles de favor que no se vayan a retirar. Por aquello de que quede inconclusa o haya algo por, por platicar, entonces sí les pediría esta, esta parte. Disposiciones generales: no sé si traigan celular, veo sí. Que, que sí, ¿verdad, Mariana? Sí. Entonces, sí. si quieren ponerlo en apagarlo, por favor, se los voy a agradecer. Sí. Algo importante: no traer niños, veo que no, no traen niños, sí. y no fumar durante su estancia en este lugar. Sí. Es importante nada más como disposiciones generales. Agradecemos que continúen con nosotros y les recordamos que estamos regalando un libro de la autora Marínez Suárez sobre mediación a las, primeras personas, a las dos primeras personas que nos digan las diferencias entre la mediación pública y privada. Y por cierto, ya tenemos a la primera ganadora que nos ha estado siguiendo en esta serie: Guadalupe Milacatl de Catepec. Quien contestó bien. Y también tenemos una pregunta de Cintia Estrada respecto a cuánto cobran de honorarios los mediadores privados. Wow. Pues Específicamente. Sí, yo creo que es muy una, una pregunta. Fíjate que en esta pregunta, este, ha habido varias cosas. Desde luego, en el Colegio Nacional de Mediadores Certificados. Hemos hecho más de cinco sesiones sobre el arancel, la conveniencia del arancel. Esto es muy variado. Por ejemplo, en materia de, de créditos hipotecarios, uh -huh. por, por decir algunas cosas reales, de repente llegaron al tribunal 20.000 juicios de los banqueros y de las instituciones de, de vivienda. Y le preguntaron al, al, al presidente del tribunal Edgar de Lías, pues qué va a hacer usted con 20 mil juicios? Dice, pues van a colapsar el tribunal, no vamos a tener capacidad de respuesta. Pero si ustedes quieren, podemos firmar un convenio y eso es interesantísimo, Norma. Podemos formar un convenio para que esto se haga a través de la mediación. ¿Y se firmó? Um, para que te des una idea, Paola, el año pasado se hicieron. Más de 9000 asuntos en Infonavit se resolvieron. Entonces, ahí tienes tú la mediación en el Infonavit. Claro. ¿Cuánto se cobra? 1500 pesos. Es como si fuera una consulta de un médico. ¿Cuánto te cobra? Son dos horas. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, por dos horas 1500. Es casi como una consulta sí. de un médico. Sin embargo, esa es un, una clase de mediación sin embargo, por ejemplo, hay una, una cámara de, de productos de belleza. ya sabes, los productos de belleza son muy caros. Eh, dicen que no hay mujer fea sino de bajo presupuesto. <laughs> entonces, Yo no había oído. Bueno, entonces, resulta que, que entonces entran en conflicto porque de repente sale algún producto milagroso que a los tres minutos se desaparecieron las arrugas y ya estás preciosa, ya se sabe. Entonces entran en conflicto. Ellos dijeron que seleccionarían y cobran, ellos pagan 15 mil pesos la mediación, es decir, la sesión, lo que dure. Fíjate que las diferencias no las estamos poniendo nosotros, sino sí. las está poniendo quien solicita el servicio. En este caso esta cámara de de la industria de los productos de belleza son multimillonarios las ganancias que se pueden se pueden haber afectadas por una competencia desleal, por un producto que salga en la televisión anunciado y tiene que ser de inmediata la mediación. Claro. No, esa es la diferencia de un juicio, el juicio va a durar por ejemplo, Meses. por competencia, no, años. Y de aquí a eso ya el producto desapareció y, y, y las arrugas no desaparecieron, <laughs> ni, ni tampoco los kilos demás desaparecieron. Pero lo que necesitan es que exista una intervención ágil, rápida, para la solución del problema a través de una negociación asistida. ¿no? Entonces dicen, para nosotros es fundamental, les pagamos 15 mil pesos la hora. Ellos dijeron, nosotros no. ¿Te fijas? Entonces, no es lo mismo eh, una operación de un eh, de a corazón abierto que te cortan Exacto. y te abren el esternón y, a, a una gripa, ¿ves? Uh -huh. Entonces, no es una contestación unánime y uniforme, ¿no? A una una solución que podría ser, por ejemplo, en materia sucesoria o en materia de divorcio, la casa te va a quedar a ti. Bueno, muy bien. Ahora viene la pregunta: ¿y cuánto me va a costar fiscalmente? Esa planeación fiscal podría ser un comediador que viniera y dijera: Él es especialista en, en fiscal inmobiliario. Bueno, pues entonces, ¿cuánto te va a costar eso? Pues te va a costar caro porque es una planeación fiscal para que te salga más barato. No sé si me estoy explicando, sí, claro, no no claro, hay eh. una no hay una un parámetro en general la consulta del mediador debe andar en 1500 pesos las dos horas, las dos primeras horas, ¿no? Y y dependen de, del asunto, a veces hay asuntos verdaderamente muy cuantiosos que no se puede cobrar 1.500 pesos la hora. No, no existe en este momento, también. además, la velocidad con que tú debes, claro. eh, se debe resolver esto, la presión sobre la solución de este conflicto, porque es de inmediato, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, en cuanto al servicio público, sabemos que es gratuito y a lo mucho habrá costo de certificación de copias. Me parece injusto, ¿eh? Me parece injusto, porque ha habido asuntos multimillonarios en dólares uh -huh. que abusivamente aprovechan las habilidades de público. ellos para ponerlo uh, en, en solución y les resuelve un problema muy cuantioso y creo que es un abuso. Uh -huh. no, no sé qué opines. Uh -huh. Pues bueno, nosotros eh, prestamos bajo el principio de la... No discriminación a todo mundo, todo mundo tiene el acceso a, a la mediación pública y, bueno, por algo, a sus, sus motivos, bueno, tendrán para acudir a, a nosotros, a la mediación pública. Sí, tiene, tiene sus agendas, tiene sus horarios. Nosotros no podemos decirles, bueno, pues en domingo terminamos, no, 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 no puede ser posible. Pero bueno, este, dentro de, lo, de nuestros eh, lineamientos también podemos a lo mejor poner dos sesiones para esa, esa situación que necesita resolver. Si a lo mejor vienen de, de Quintana Roo y nada más vinieron a hacer esa mediación, entonces podemos alargar un poquito más. Si tienen ellos gastos, nos los refieren. Por ejemplo, cuando se va a hacer alguna formalización derivada de la mediación. Pues se dieron, por ejemplo, en sesión, eh, en pago, por ejemplo, una vivienda, etcétera. Entonces, bueno, todo eso que les implica, como dice el doctor, bueno, pues tendrán que cotizar y hacer sus gastos generados de, de este procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de acudir también a, a, al centro, a una sede judicial que está. Complicado también el acceso, etcétera, pues son gastos que, que va haciendo la gente y te lo van diciendo, ¿no? A veces tengo para acudir a, al menos a la, a la sesión de mediación. Si es necesario, por ejemplo, que, que ellos vayan a una asistencia psicológica, también tendrán que gastar derivado de que la mediación se requirió para que se atienda ese punto específico, en, por ejemplo, en esa pareja. Sí, o un asesor jurídico, etcétera. Son gastos derivados, no son gastos propios para el mediador, porque el mediador tiene un salario. De... Una respuesta colateral a esto, ¿no? Paula, sería la, la actitud del colegio de mediadores de, de una comisión pro bono. Es decir, eh. nosotros podemos gratuitamente, en casos muy especiales, es decir, en casos que, que lo ameriten. Hacer una labor social uh -huh. de mediación. Uh -huh. mm, concretamente, mira, para decírtelo de otra, de otra manera, nosotros somos cuatro millones de condóminos en el sitio federal. Sí. Existe la Procuraduría Social para resolver. No sé, no sé si ahora cuántos, medi cuántos conciliadores hay, pero había 20, 20 para cuatro millones. Bueno, pues entonces, este, imagínate que no sí, se obviamente. puede. Entonces, no. de repente hay un conflicto entre, entre dos personas que llegó a los golpes y, y puede amenazar, llegar a más. Entonces, eh, tú puedes, en virtud de, de, se trata de un condominio familiar. El condominio familiar son de personas de escasos recursos que están en una vivienda de interés social. Entonces puede haber esta, esta actitud gratuita del colegio que presta ese servicio pro bono. Uh -huh. Así es que no, no es exactamente. Mira, al verdadero mediador le interesa la paz. Le interesa. Eh, nuestro centro de mediación y negociación se llama Vivir en Paz. Bueno, se, se trata de, de crear una comunidad pacífica a través de esta solución de los problemas y entonces pues no es el dinero lo que exactamente sí. nos motiva. es la cultura de la paz exactamente bien dicho ¿no? sí, sí. ustedes tienen algún tipo de código de conducta eh, alguna norma técnica que los regule nosotros en el colegio sí uh -huh. nosotros en el colegio hicimos un código emanado de los propios mediadores certificados ah. que dijeron bueno tenemos por ejemplo, entre otras cosas, pues está el, la, la competencia desleal, ¿no? Uh -huh. eh, está, bueno, pues eh, esta norma de buscar eh, la realización del valor, lo, los valores que se tienen que, que pronunciar. Especialmente norma, no sé si estés de acuerdo, eh, eh, esto que, que se llama la mediación también tiene que entrar a algo que el juez nunca entra, que es las emociones y los claro, sentimientos. Claro. Yo digo que el mediador, si no entra al manejo de estas, por ejemplo, eh, en un agravio, bueno, pues hay resentimientos, hay este lastimaduras que, que tienen que cicatrizar. Y si tú no trabajas eso para llegar a la solución, pues sí te perdono pero no te olvido, no olvido, ¿no? <laughs> olvido pero no, no, no perdono y entonces es una combinación en donde debes ayudar a las personas a hacer ¿no? entonces eh, por ejemplo eso lo puedes traducir al código de ética de, de buscar la solución profunda del, del asunto sí. tenemos un código nosotros de ética profesional Así es. aprobado y y que fue el resultado del consenso de todos los mediadores. Dentro del colegio de mediadores. mediadores. Mediadores certificados. Ahora yo te voy a decir una cosa. El colegio nace como una necesidad de agrupar a los que sí son. Porque hay personas que se dicen mediadores. Claro. ¿De dónde los.? De dónde? Pues yo me declaro mediador. ¿De dónde saliste, papacito? ¿De dónde? No, pues yo soy mediador. ¿Y quién dijo que eres mediador? Hay, hay un grupo de abogados muy prominentes que son mediadores. Yo no, yo no digo que no tenga su capacidad, inclusive la Cámara de Comercio expide diplomas de mediadores. Mm. Pero ¿cuántas sesiones? ¿Cuánto fue la capacitación? Y entonces, sin, la, sin tener esa preparación, pues resulta que son mediadores. Y nosotros lo que queremos es que exista en la sociedad un concepto de que sí fueron preparados, si no están preparados, pues hacemos esa gran diferencia control este entre tipo. mediadores certificados uh -huh. y no certificados. ¿Quién certifica? Hasta ahorita el Tribunal Superior de Justicia, uh -huh. a menos que salga alguna institución patito que certifique, pues no. Y, y respecto sí. a este tema, ¿por qué la necesidad de que sean licenciados en Derecho para poder ser mediadores? Bueno, aquí en el Distrito Federal uh -huh. es un requisito que exige la ley. Um, atiende esencialmente a que hay está el Centro de Justicia Alternativa en sede judicial y bueno, uh, más aún porque los convenios que emanan de, de este Centro de Justicia Alternativa son válidos y obligatorios de tal manera que ante un incumplimiento podrían ejecutarse la vía correspondiente. Entonces, bueno, pues deben de ir tan tan apegados a, a la normatividad de acuerdo a la materia de que se trate, porque, bueno, el juez eh, tendría, pues, bueno, la manera de decir este, este convenio no lo ejecuto siempre y cuando, pues, careciera de alguna de las formalidades que establece la ley. Es la única excepción que, bueno, que carezca tu convenio. Entonces, bueno, ¿quién es el mejor para cuidar, digamos, la norma, este, Uy, la sí. norma uh -huh. para cuidar la, la legalidad de este convenio? Pues un licenciado en derecho. Sin embargo, bueno, eh, existen estados en donde se lleva y se ejerce la mediación por licenciados en, en ciencias sociales, pedagogos, eh, trabajadores sociales, sociólogos, uh -huh. etcétera y de cualquier otra rama, siempre y cuando tengan este perfil que precisamente eh, está establecido en eh, la norma técnica de competencias laborales del mediador, uh -huh. que, que rige también al Distrito Federal, ¿no? Y que debe de cumplir cierto perfil el mediador para ejercer estas labores. Como decía el doctor, no cualquiera pudiera, aunque tuviera todo el ánimo, pero si no se le da, por ejemplo, escuchar activamente, el que bueno tenga facilidad de, de entablar y, y ser el puente de comunicación, pues bueno, no podría ser. Va no ah, bien. Yo creo que este la razón de ser es que va a crear un convenio que tiene que tener los elementos esenciales y de validez de los actos. ¿Ves? Si no se hace, el juez lo va a desechar. Ese es el tema. Sin embargo, ya hay una modificación a la ley. No, no está publicada, pero ya está aprobada por la Asamblea. Ah. Y entonces, en ciertas mediaciones, vamos a poner un ejemplo. Es que la mediación ha avanzado muchísimo. Y ahora hay mediación escolar, hay mediación comunitaria. En esa mediación vecinal, a lo mejor, lo que pasa es que los la música que pone el adolescente a las 3 de la mañana y que despierta a todo mundo y ya cállate, etcétera, esto, pues, no necesita un convenio jurídico, ¿ves? Entonces, esa mediación no va a necesitar de que sea un perito en derecho, o la mediación escolar, pues a lo mejor el pedagogo, los maestros pueden hacerlo porque es en el sede de la escuela y además es, está sucediendo en la escuela, y tiene que convocar a los padres de familia y a la comunidad a resolverla. Bueno, en esos casos no pero cuando eh, el convenio va a surtir efectos patrimoniales, efectos obligacionales, es decir, en donde se van a crear derechos y obligaciones que el juez va a calificar, pues sí se necesita ser la abogada. Entonces, la solución es como mixta norma. Uh -huh. Para la mediación escolar no se necesita. Bueno, pues está bien. Me preguntan aquí si existe mediación en materia electoral. Beatriz Sánchez. No, no hay. No hay. No hay. Este, fíjate, una cosa muy curiosa, yo di un curso al interior del IGE, pero para los que trabajan, hay 14 mil personas que trabajan ah. y se pelean entre <laughs> porque como pertenecen <laughs> a distintos partidos claro, políticos. Sí. Pero no mediación. Generalmente ahí no hay mediación. Generalmente la, la posición es muy rígida y no lo van a hacer. Me pregunta también Braulio Rendón, ¿yo como particular puedo hacer alguna mediación con el gobierno? Esto es entre particulares, no hay mediación no hay. Ni con el gobierno por una razón, porque eh, son servicios públicos que muchas veces son eh, rezagos que el gobierno no ha resuelto con comunidades o con grupos. Eh, esto es nada más entre particulares, por cierto. En la Facultad de Derecho ya se creó el primer módulo, ¿ya sabías? No. Ya se abrió el primer módulo y estamos por, por inaugurarlo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no. la directora de la Facultad de Derecho. Hemos invitado al rector para que fije la fecha para abrir el primer módulo de solución de conflictos escolares a nivel universitario. Eso sí es insólito y habría que decirlo en tu programa. Muchas más, gracias pues por compartirlo y es, es un honor por bueno, ser la Facultad sí, de Derecho, ¿no? Sí, la primera, sí. En nuestra casa, la universidad. Así es. Qué bueno, me da gusto. Y me, también me, creo que aquí hay una confusión respecto a la fe pública del mediador. Hay fe pública tanto en mediadores públicos como en privados para la celebración del acuerdo, es así, ¿no? No, en mediación pública no, no, los mediadores no estamos investidos de fe pública. No. Ajá. Okay. Eh, gestionamos igual el conflicto, se llega a la solución, pero la formalidad se la da el director o subdirector en su caso. Y nosotros sí. No, pero no. solo para el efecto, es una una fe pública limitada. Está muy acotada. Es decir ante mí compareció fulano, lo tengo que identificar y ahí hay unos puntos muy graves que es el lavado de dinero. Mm. Entonces, ¿cómo lo identifico y cómo es que pruebo que ese señor es ese señor a quien dice ser y llegó a estas cosas? Porque si no, podría su haber suplantación de personas. Que efectivamente celebró esto y que efectivamente lo que dijo lo firmó y esa es su firma y a eso se comprometió nada más la fe pública la tiene el notario o en materia civil mercantil los corredores en materia mercantil pero eh, puede ser concurrente ves ahora ya hay corredores mediadores y notarios mediadores estamos a punto de terminar el programa se nos ha ido muy rápido pero antes de terminar el programa nos vamos a ir a una cápsula respecto al servicio público de mediación en Argentina y también me gustaría preguntarles a ustedes sus experiencias como, tanto como mediador pública como, mediadora priva, como mediador privado ¿Ahorita? ¿Qué experiencias? Sí, antes, no, antes de para la con, no, para concluir ya Pues mira, yo te diría por, por, Adelante um, por, para mí, la mediación transformó mi vida, mi vida como persona. Entonces, mmm, lo que. Si, si tú logras tener una capacitación más amplia de la que da el tribunal, uh -huh. entonces este, la mediación se vuelve mágica, porque si sí logras acuerdos increíbles con personas que tienen 20 años de no, de no tener paz en sus familias divorcios que han durado muchos años, enconos gravísimos entre las personas y que de repente tú logras conjuntar esos sentimientos enconados y es, es mágica y entonces llegas la paz a las familias, a la comunidad, entre socios. Es hermosísima, es muy satisfactoria la actividad del mediador. Es vale la pena vivir eh, al servicio de la mediación porque el, por los valores que estás logrando. Yo estoy muy satisfecho y muy, muy gratificado de haber encontrado esta forma de vivir. Es una invitación para todos. Brevemente, Norma, ¿qué, qué opinas? ¿Qué experiencia has tenido tú? Te puedo decir que me siento muy orgullosa de ser mediadora. Esta especialidad, le puedo así llamar, me ha dejado mucha experiencia de vida gratis, ¿verdad? Porque los asuntos claro. me llenan. Eh, a veces me llevo a la casa para estar analizando y hasta me dice mi esposo, bueno, de qué, de qué se trata, ¿no? Pero es que no puedo, eh, me, me apasiona tanto, me, me pone muy contenta el resolver un asunto y que la gente se vaya agradecida. Con eso yo tengo mi pago más que con mi salario. Me siento muy orgullosa de de lo que hago también. Qué bonitas experiencias y qué bonito hacer algo que se disfruta, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y nos vamos a ver la cápsula de la doctora Daniela Almirón. Gracias. Eh, en la República Argentina, el proceso de mediación por nuestra legislación, eh, los procesos han quedado en manos de las provincias, eh, entonces cada provincia ha legislado acerca del mismo. En la provincia de Chubut, donde yo desarrollo mi tarea en la ciudad de Puerto Madryn, el proceso es voluntario, es confidencial, eh, colaborativo. Y es de acceso público y gratuito. Las personas pueden venir de manera espontánea y pedir este espacio, aún sin patrocinio letrado, no obstante que eh, desde este lugar se los insta para que busquen ese asesoramiento cuando sea necesario. En esta oficina, que eh, comenzó a funcionar en el año eh, 2007, eh, se reciben eh, diversidad de pedidos de mediación. Eh, por los temas que se trabajan. Eh, trabajamos en comediación interdisciplinaria, ya que mi equipo de mediadores eh, es de diferentes disciplinas eh, profesionales y que luego tienen la formación en mediación. Eh, la experiencia de estos ocho años es eh, fructífera. Aproximadamente sobre una población de 90.000 habitantes han accedido unas 8.000 personas al proceso de mediación, con un 70% de acuerdos y soluciones sobre lo que ha llegado a mediación. Aguardo que esto les resulte eh, de interés para poder seguir explorando en la página del Poder Judicial www.justchubut.gov.ar. Les mando un cordial saludo y los esperamos por aquí en la ciudad de Puerto Madre, en la República Argentina. Muchas gracias.